Hola amigo, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes, espero que estén todos bien a pesar de esta pandemia que sigue, a pesar de todos estos problemas que uno tiene, de que se quedaron sin laburo. Yo me quedo sin laburo. Ahora vamos a ver si repuntamos. Pero bueno, quería mostrarles y hablar del tema de la artemia, que es muy importante si ustedes crían animales, peces, y quieren procrear. Es muy importante la artemia, lo que pasa es que está muy caro hoy en día. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, mantenerlas vivas. La artemia en 2 días, 1 día y medio, de 24 a 48 horas, nace, eclosiona. Después de 2 días muere. Pero hay un secreto. ¿Cuál es el secreto? Yo te lo voy a decir. El secreto es que vos, a la artemia, una vez que eclosiona, después de 24 a 48 horas, depende de la temperatura, la podés mantener viva hasta 3 meses. A los 3 meses la artemia muere. ¿Está? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué le tenés que dar después de los 2 días de eclosión? Amigo, te lo digo a vos que me seguís. Y al que no me sigue, suscríbete, dame una mano para seguir, porque vamos a hacer un montón de cosas. Un montón de cosas. Hay que darle levadura. Levadura de pan. Yo soy cocinero, ¿no? Esa levadura que es un hongo, bueno, esa levadura diluida con un poco de agua, se la echás. Si no sabés lo que es la levadura, o no sé cómo lo dicen en otros países, ¿no? Que es para que leve el pan. Ahí te la muestro. Esta es la levadura. Esta levadura, a ver si te la puedo mostrar bien. No mostremos la marca porque no nos da nada. Esta levadura es para el pan. Agarrás un poquito, lo mezclas con agua, la diluís. Y cada 3 días, lo mandás en el depósito donde tenés tus artemias, que sería este. Yo esta artemia tienen 6 días, una semana, y siguen vivas. Lo que vas a hacer es que la artemia coma, se alimente, aparte de la espirulina, pero es más cara, esto es mucho más barato. Y te dura. La artemia va a empezar a crecer y va a llegar a un tamaño adulto donde van a empezar a procrear sus huevos. Y vos mismo vas a tener tu propio criadero de artemia. Para no comprar que es tan cara, está cotizada en dólares los 10 gramos. O sea, compras un poquito, lo pones ahí con agua, como ya sabés, con sal gruesa. Una vez que eclosiona, lo dejás. 2 días a las 24 horas eclosionan los huevos, vas a tener la artemia viva y después van a empezar a crecer con este método que te digo yo. No te va a fallar. Más adelante vamos a ver las clases de artemias que hay. Son unas artemias de 1 centímetro casi. 1 centímetro o casi llegando al centímetro, que van a depositar sus huevos en su espalda. Esos huevos van a seguir procreando y no tenés que andar gastando tanta plata. Obviamente lo hago. Esto tiene que ser un criadero chico, porque si es un criadero grande, enorme, no te va a alcanzar ni ahí, ¿me entendés? Pero bueno, eso te va a ayudar a ahorrar plata y obviamente a tener acá, como tenemos, todo esto es larva de mosquito. Acá está llena de larva de mosquito, o sea, vas a trabajar, yo digo para los que quieren criar, ¿no? Vas a trabajar con artemia, vas a trabajar con larva de mosquito y con pulga de agua, que es exactamente lo mismo. Son dos proteínas que le van a dar color, van a salir mucho más grandes. Obviamente, yo no he conseguido artemia, le he dado comida picada y viven. No te van a vivir los ponele, si tenés 100 alevines, te van a quedar 20. Es así. Pero bueno, es un tip que le quería dar. Les mando un beso, un abrazo. Los quiero mucho. Dale, seguimos.